Bueno, chicos, tenemos un nuevo video Creepypasta número 11. Creepypasta número 11. Despedida de soltera. La despedida de soltera de Pikachu es en una casa porque se iba a casar con Aimer. Todo estaba planeado. Y así va a ser la madrina de la despedida de soltera y de la boda. Ella había cargado mucho una fiesta. Había mucho refresquito, vino de sangre, tripas como un buffet, y todos estaban invitados ahí. Se eligió todo y se hizo rifa para quien se quedaba con el puesto de reina de generación, de último momento creepypasta. A lo que fue elegida Néstor Alexander Andami, como la princesa Jimmy Sartu Sartu, como la segunda princesa Carmen Michelle Valdés, y como rey, sería nada más y nada menos que de Golugo. Así que todos se reunió para la despedida de soltera. En el más allá, en el otro mundo. Después de todo, ella estaba contenta y feliz. Luego, como parte de un ritual, tenía que matar a 200 personas. Mitad de esas 200 serían... Mitad de esos 200 serían 100 narcotraficantes y 100 personas normales. Lo siento si menciono esa palabra. Al matarlos en una sola noche, se celebró y todo. La boda no se esperaría. Tampoco esto. Bueno, chicos, creo que eso es todo.